Orquesta Stadtkapelle de Dresde, bajo la dirección de Silvio Barbizzo, interpretó Danza de las Horas de la Gioconda de Amilcare Ponchielli. Para saber celebrar, hay que haber celebrado. Hay que tener un motivo, hay que inventarse un motivo. Hay que celebrar con buenos amigos, hay que celebrar con una buena cerveza. Hay que saber compartir, reír, brindar. Hay que celebrar y seguir celebrando. Para llegar a la perfección, hay que vivir. Club Colombia, perfecta. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Bavaria presentó por la emisora HJCK El Mundo en Bogotá FM Stereo, el concierto de las 12. Emisora HJCK El Mundo en Bogotá 89.9 FM Estéreo. Desde 1950, una emisora para la inmensa minoría. Los patrocinadores de la HJCK apoyan la cultura. Piénselo bien. Si el despertador lo compró con Diners Club, tiene Protección Plus, el servicio que se lo repone en caso de pérdida, hurto o accidente, para que nada le quite el sueño. Gente Diners, gente que usa su materia gris. Ahora cuando viaje en American Airlines, es mucho más placentero visitar lugares lejanos, como la silla frente a usted. Hemos removido filas de sillas de la clase turista, creando más espacio para más pasajeros que ninguna otra aerolínea. Más espacio para cruzar las piernas, estirarse y relajarse. Es increíble lo que se puede hacer con más espacio. Para mayor información, llame al 343-2424. La Capilla, el Centro Cultural, los Campos Deportivos, la Nueva Piscina. En pocas palabras, el campus del Gimnasio Moderno. Patrimonio Arquitectónico Nacional. Hemos hecho parte de la vida cultural de Bogotá durante más de 80 años. Por eso, lo estamos esperando. Regrese al Gimnasio Moderno, el ámbito ideal de la cultura en Bogotá. La magia musical de Verdi en el centenario de su muerte será el regalo de la ópera 2001. No se pierda Aida, el gran espectáculo, del 23 de agosto al 1 de septiembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Temporada concertada con el Ministerio de Cultura y el auspicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Invitan Banco de Bogotá, Cámara de Comercio de Bogotá, ETV, Vigilada Superservicios, Carulla, Conseguros, Convenio Andrés Bello, Agua Brisa y emisora HJCK. Venta de boletería en el teatro y en los puntos de venta en el Centro Andino. Hay que querer mucho a Bogotá para ayudar a sus niños desamparados. Hay que querer mucho a Bogotá para fomentar la educación superior. Hay que querer mucho a Bogotá para proteger sus parques, sus calles y sus andenes. Hay que quererla tanto como la quieren 007 Mundo y ETV. ETV y su servicio de larga distancia 007 Mundo destinan cada año cientos de millones de pesos de sus ingresos brutos para ayudar a que tengamos una ciudad mejor, sin que esto le cueste ni un peso a los bogotanos. El jazz es ritmo. El jazz es swing. Es sentimiento. Es libertad. Y al mediodía, el jazz es descomplicado. Conseguros está presentando conciertos de jazz por la HJCK. Conseguros le descomplica la vida. Vigilado Superbanca. Musical de Colseguros para lograrlo.
porque la cultura es y será siempre la fuerza para mantener viva a toda una civilización. Realmente es mucho más que interesante. Colseguros, una empresa del grupo Allianz, protegiendo la cultura. Vigilado Superbancaria. James les habla, Roberto Rodríguez Silva. Hoy vamos a comenzar con un homenaje al pianista y director del cuarteto de jazz moderno John Lewis, quien murió en marzo del presente año, murió el 29 de marzo en Nueva York. John Lewis, compositor, arreglista y pianista, y como les digo, director de este famoso cuarteto de jazz moderno. Desde 1962 hasta el 74, en este cuarteto de jazz moderno, del 52 al 74, tuvo el mismo personal con Connie Kay, quien tocó la batería, con Percy Heath, con el famoso vibrafonista de todos conocido, también muerto no hace mucho tiempo, el gran Mel Jackson. Tuvo este cuarteto una de las agrupaciones que más tiempo duraron juntas. Se desbandó durante algún tiempo, del 74 al 81, pero duró hasta 1997, cuando murió Mel Jackson. Como homenaje a John Lewis, vamos a presentar hoy un concierto que dio este cuarteto de jazz moderno en Eslovenia, en Ljubljana, en mayo 27 de 1960, una de las mejores presentaciones que hizo el cuarteto de jazz moderno, con John Lewis piano, Mel Jackson vibráfono, Percy Heath bajo, Connie Kay en la batería. Este disco fue publicado a raíz de la muerte de Connie Kay, ocurrida en el año de 1995. Vamos pues a oír la primera parte de este concierto con una... Ese era el cacique de la Junta, Diomedes Díaz. La Plata. Son las 4 de la tarde, 12 minutos. 4:12, Luz Arlín está escuchando la mejor música de Dorado Excel. Thank you.
Thank you.
Thank you.